bomberos a la Masía de José Luis, donde estamos celebrando la gala 20 años de esfuerzo solidario de Bomberos Unidos sin Fronteras. Son 20 años de intervención en grandes catástrofes naturales y de cooperación al desarrollo. Un día de homenaje a una ONG española que trabaja en cualquier rincón del mundo donde se solicite su auxilio. Hemos intervenido ante grandes catástrofes, proyectos de cooperación, puestos industriales de agua potable, salvando vidas por un registro y por otro, y todo en base a este valor fundamental, el voluntariado. El voluntariado que luego también encontramos en las personas con las que compartimos, salvamos y que hoy se convierten en nuestros principales aliados. Esta gala es a beneficio de Haití. Está Nadine. Nadine Cardoso es una persona que rescatamos con vida después de estar sepultada bajo los escombros de su hotel durante 4 días. Hoy es nuestra principal aliada. Aquí en Madrid, con el guía Padre Ángel, y nosotros, bueno, pues aportando un granito de arena a los sin techo en este caso. Nos comunicaban hace apenas 2 días que nos donaban 4 vehículos de bomberos, que nos donaban 50 paletes de ropa que se ha dado de baja, insumos de todo tipo en el Ayuntamiento de Madrid, que va a ir destinada a los cascos blancos, que va a ir destinada a Perú, embajador, que va a ir destinada también a Haití, a Ecuador, y que de ahí pues se cumpla ese mensaje, ese valor fundamental para la vida, para vivir la vida. Qué mejor manera que en solidaridad. ¡Bomberos Unidos sin Fronteras! Bomberos Unidos sin Fronteras merece un mayor compromiso de mi país con esta organización, porque gracias a su labor en labores de entrenamiento, en intervención en desastres, donación de equipos, intervención directa en situaciones de emergencia, entre tantas otras formas de ayuda, los peruanos contamos ahora con mayores herramientas para afrontar los desastres naturales que lamentablemente regularmente nos asolan. Muchas gracias y tienen el apoyo y el cariño de todo el pueblo peruano. Gracias nuevamente. El Ayuntamiento de Madrid dona 4 camiones, no sé cuántos palés de material, pero de verdad que no es lo más importante, porque esas personas de Siria, de Perú, de Nicaragua, de Haití, que van a recibir toda nuestra ayuda desde Bomberos Unidos sin Fronteras, lo que les estamos diciendo es que somos hermanos, hermanos del alma, y que de esa manera, en ese hermanamiento, es donde podremos cruzar fronteras. Tenéis otra peculiaridad que me parece muy hermosa, y es la capacidad de generar red también con entidades pues como puede ser la del Padre Ángel, Mensajeros, como puede ser también pues la UCI que tenemos aquí, la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas. Bueno, la cuestión de ir sumando, y al final no es una suma, sino que es una multiplicación. Queridos compañeros de Bomberos Unidos sin Fronteras, de corazón, felicidades por estos 20 años y nos seguiremos viendo, seguro. Muchas gracias. Mejor con personas como los Bomberos Unidos sin Fronteras se puede hacer, pero 20 años son muchos de hacer el bien y vosotros lo habéis hecho y yo vengo aquí a deciros felicidades, gracias y todas las bendiciones y besos que uno puede dar a todos vosotros. Enhorabuena. Y ahora voy a pedir, por favor, a los cocineros, a todos los cocineros que han estado allí entre fogones, para que les veáis, que vengan, suban al escenario y les rodeen todos los chicos camareros que han estado sirviéndonos voluntariamente. Y al frente, Chema de Isidro. Quiero dar un aplauso allá arriba a Darío Barrio, que estará ahí
Quiero dar otro aplauso a los casi 100 voluntarios, todos estos chavales que veis por ahí vestidos de pitufitos como nosotros y tal. Otro aplauso muy fuerte. Pequeñas cosas, hacemos un montón de cosas. Entonces, que hay que hacer esto, pero todos los días. Tenemos que trabajar, como decía Chema, no ahora, sino en cada momento y cada día para intentar ayudar a los demás, sobre todo los privilegiados como nosotros. Yo dar las gracias en nombre de las escuelas de hostelería, que estamos siempre por la labor de ayudar en cualquier caso como esta. Y para mí ha sido un verdadero placer poder ofrecer esta casa y las instalaciones para los bomberos, porque la verdad que los que se merecen todos los méritos son ellos por esta gran labor. No hace falta que nos entreguéis una placa nunca más, solo hace falta que sigáis trabajando donde trabajáis y como trabajáis. Como diría en el momento mágico de la historia del cine, solo tenéis que silbar que nosotros estaremos aquí, allí o donde queráis. Tiene su propia fundación, Dame Vida, y colabora con Bomberos Unidos y con el Padre Ángel en muchas actividades. Por favor, denle la bienvenida a Huelva. Adoro tu caminar, un pasito al rodar, mi piel sobre mis pies, tus ojos verde mar, y Alice en tu Mojave cuando me esperas. Un pim pam pum, y el de pum, mi corazón llena de luz, y en la de vida, mi amor, cuando bailas tú. Mira, allí donde brilla el sol, donde pueda bailar y en la noche de calor. ¡Oh, me encanta Ángel! ¡Enrique, por favor! Besar, que fluya lo bueno y que estos vinos sirvan para brindar por ello. Yo soy socio fundador de Bomberos Unidos sin Fronteras. Y después de haber estado muchos años dedicándole 25 horas diarias a la organización, pues 560 o 570 euros no es nada. Hubo una persona que creyó en nosotros, que dijo, oye, me gusta lo que hacéis y quiero ayudaros. Y 20 años desde que empezamos, ¿verdad, Loran? Sí. ¿Eh? 20 añitos. Y aquí estamos, ¿no?, compartiendo un día tan especial. Toma, compañero, gran amigo, y que lo hagamos un poquito más. Una foto de familia a todos, por favor. Muchas gracias.